tal, mis hermanos salvajes? Bienvenidos a Wolfpack Pro Gaming y bienvenidos a un directo más de Resident Evil Village, un juego que ustedes estaban esperando ahí, la parte número 4 vendría siendo. Espero que todos estén bien, chicos. Jueves, bueno, viernes para algunos de ustedes. Veo ahí en los comentarios que me preguntan: Alfa, di tus impresiones del trailer de Elden Ring. Pues, le voy a decir algo. Para empezar, Elden Ring, sí, yo quería ver progresos del juego, pero es un juego que, si From Software decide no mostrar contenido, ni trailer, ni gameplay, ni nada del juego, aún así lo compraría con los ojos cerrados. Hay un dicho que dice: crea fama y échate a dormir. O sea, From Software ha sido una compañía que, sí, yo, o sea, claro que me cabreo con el tipo de juegos, ¿verdad? Imagínate jugar un Soul sin cabrearte, eso no sería normal. Tampoco tenemos sangre de sapo, pero esa compañía, o sea, mi respeto. Lo que es From Software y Santa Mónica, le compra un juego. Es más, no 60 o 70, yo le doy $140 por el juego sin que hayan mostrado nada, porque sé que va a ser un juegazo. Y pues, sobre el trailer, se ve épico, se ve genial. Yo quería ver más contenido del juego. Y pues, o sea, no estoy sorprendido. Sorprendido no estoy, porque no me esperaba menos de esta compañía. Siempre lo hacen en grande. Y tengo ganas de cuando salga, claro que sí. Lo que sí me sorprendieron, ¿verdad?, es el Battlefield 2042 o 2040, no sé cuál es el título. El nuevo Battlefield, gente. Oh my God, ese nuevo Battlefield sí me hypeó, porque yo quiero un juego. Un juego así, tipo Dead by Daylight, por partidas, compartir con ustedes, con el chat. Mientras juego, espero la próxima partida que tenga adrenalina. O sea, no sea solamente el Dead by Daylight. De hecho, o sea, le voy a mostrar ahorita que tengo hasta el Battlefield 5 o el último. El último creo que fue, no sé cuál fue. Creo que fue el 5. Lo tengo descargado porque cuando duré el tiempo sin hacer directo, estaba... quería algo así, algo... con un poco de adrenalina, algo nuevo, algo, no sé, algo de disparo que no sea Fortnite o el PUBG, el PUBG sueño. Ese PUBG, ay, mi madre. El Fortnite, ya el Fortnite ya para mí, ya, fuera. Sin embargo, estaba esperando algo. Ya ven que también estoy esperando con mucha ansias el Reverse, el multijugador de Resident Evil. Y pues el Battlefield, gente, se ve brutal. Se ve que va a ser lo que era el Battlefield 4, que fue mi favorito, y más. O sea, se ve genial. Ojalá DICE haga un buen trabajo con el juego y nada más no haya sido con el trailer. Pero se ve espectacular, es la palabra. Se ve espectacular. Y de ser así, que el juego salga bueno, le voy a meter mucha caña. Este Resident Evil lo noté muy corto. A mí me duró 6 horitas. Black Player, ¿tú lo rushaste o qué? 6 horas llevaba yo viendo el menú, bro. Eligiendo qué dificultad iba a poner. Bueno, saludos la ONU, Shadowkeeper, Soujiro, Omar, Axis, Héctor López, Luis Torres. ¿Vas a jugar el DLC de Resident Evil en DVD? Ah, sí, claro. Eso también me tiene hypeado. Mira, usualmente a mí DVD no me hypea con Killers ya. La verdad es que el juego de DVD ha ido mejorando. Yo lo juego mucho fuera de cámara. Bueno, tampoco mucho. Lo juego muy casual, fuera de cámara. Pero es el juego que juego fuera de cámara. A excepción de ayer, que no hice directo porque ya era muy tardecito. Pero me puse a jugar ahí, hacer el tutorial de Chivalry, o como se llama el juego, Chivalry 2. Logré hacer el tutorial y voy a seguir trayendo el juego al canal, aunque sea casual, porque sí me gustó el jueguillo, sí me gustó bastante.
Shiogarab, saludos. No te compres Elden Ring. Lo quiero jugar, pero también te quiero ver alfa. O sea, no me lo compre para la tentación. Pero lo puedes hacer a la vez, la ONU. Yo soy muy lento. Ustedes saben que yo me tomo mi tiempo con los juegos. Especialmente con los juegos buenos. Entonces, sí pueden jugarlo y verme a la vez. Porque ustedes van a jugar. O sea, yo en directo voy muy lento. Ustedes en su casa posiblemente dispongan de más tiempo para emplearle al juego. Yo, o sea, el juego, aunque tenga tiempo, tengo que streamearlo. No es como que me levanto a la 1 de la mañana o a la, yo que sé, a la 9 de la mañana y juego fuera de cámara. Es que en el momento que yo vaya a tocar el juego, tengo que sincronizar juego más directo. Entonces ahí es donde viene la lentitud mía. Welcome, Leonardo. Saludos. ¿Qué información sabes de Battlefield 5? ¿Cuándo sale? No es el 5, vendría siendo el 6 este. Vámonos a la pantalla. Ok, creo que no lo he borrado aún. Mírenlo aquí. Este es el Battlefield 5, el que estaba jugando. Estaba jugando fuera de cámara. Pero pues no es, estamos de acuerdo que el Battlefield es el último, el 5, no, a mí el 4 no se le para, ninguno de los próximos Battlefield que salieron después del 4 se le para adelante. Creo que el único que le va a poder hacer frente y sobrepasarlo va a ser este que viene. Miren, gente, escúchenme bien, pónganme atención, paren esa parábola de oreja que tienen ustedes. Ustedes saben muy bien que yo no me hypeo con juegos. Yo no leo revistas, no me guío de los reviews. Al Battlefield nuevo ese le vi mucho potencial. Claro, vimos un trailer nada más, pero en ese trailer vimos así poquita, o sea, cómo se iba a ver el juego. Ese trailer me parece a mí, quizá, quién sabe si baje bastante la resolución, ¿verdad? O lo que sea. Pero a mí lo que me interesa es el gameplay. No me interesa tanto los gráficos. Los gráficos, como han salido los juegos hasta hoy en día, están geniales. Incluso ese Battlefield 5 tiene unos gráficos que yo lo tolero. Lo que quiero es las novedades que hay, las destrucciones, los edificios. Hasta vi un tornado que viene en un mapa y te jodes y estás en el área. O sea, los helicópteros volvieron, las armas para destruir así los tanques y los helicópteros. Eso era Battlefield 4, gente, que tú te tirabas al campo de batalla y te sentías en el campo de batalla. Había un tanque por ahí, habían diferentes clases. La favorita mía siempre fue el ingeniero. El ingeniero era muy bueno en cortas distancias, porque sus armas le permitían ahí corta, media distancia. Y tenía armas pesadas para los tanques, helicópteros y todo eso. O sea, tenía unas bazucotas, unas que tenían hasta automarcado para los aviones y eso. Y eso me daba, o sea, me sentía que estaba en la guerra. Cosa que ningún otro juego después de ahí me hizo sentir. Ni Call of Duty, ni nada de esa porquería, nada de esas mamadas, gente. Para mí el Battlefield, a mí me encanta ese juego porque no es tan rápido como el Call of Duty. El Call of Duty me enferma, la verdad. No me hace ilusión el Call of Duty. Que una sola persona venga y te mate todo el equipo ahí con un solo cargador, ¿sabes? O sea, prefiero más el Battlefield. Entonces, por eso estoy tan emocionado con este nuevo Battlefield cuando salga. Y vi una movida ahí al final del trailer que yo no sé si eso va a ser posible. O sea, que el tipo iba en un avión, luego venía otro siguiéndolo atrás en otro avión, se tiró del avión, sacó una bazooka, explotó el otro avión y logró montarse otra vez. O sea, miren, con que te puedas tirar del avión y puedas disparar en el aire, ¡ay, mi madre! Algo así sí está, pero épico. No me creo, no sé si te puedes montar de vuelta al avión, porque tiene que ser, o sea, no sé si se pueda
Y además tiene que ser algo muy difícil porque tú tienes que sincronizar que, o sea, tener un buen control de tu personaje y el avión en qué momento empieza a caer ya con presión. Eso ya se hacía en el Battlefield 4. Sí, Héctor, yo nunca lo vi eso, ¿eh? Yo no era mucho de avión, pero yo jugaba mucho con ingeniero y sí me puse un tiempo a jugar en helicópteros y esas cosas. Y no recuerdo que cuando tú te desmontaras tenías control así de las armas. Pero claro, yo a lo mejor no me fijé. No me fijé porque yo siempre abría el paracaídas ya. Estaba más pendiente a la caída que otra cosa. Pero no recordaba eso, ¿eh? Busca el video si se podía. Ah, pues yo no lo sabía eso, gente. Épico, épico. Eso lo hizo un jugador en otro Battlefield. ¿Quién está por ahí? Dice Neko Gatito. Pues no yo. Yo no estoy por aquí. Nah, no es fácil. Fue un clip que hizo un tipo. Oh, o sea, es algo difícil de sincronizar. Es que me lo imagino, pero igual está. Eso fue algo cinemático, ¿eh? Algo muy épico. Yo no sabía que estaban en los anteriores, pero lo dicho, después de Resident, del Battlefield 4, después de ese juego, yo probé el Battlefield 1 que era basado en la guerra. En la guerra. ¿En qué guerra? En la Primera Guerra Mundial, creo que era. Pero no me gustaron ni las armas. No me gustó nada, no me sentía un montón de armas bien. Nada, nada, nada. A mí, mira, ni me gusta la cosa muy futurística ni la cosa muy del pasado. O sea, prefiero así como el Battlefield 4 y este que va a salir se ve muy. Se ve más futurístico que el Battlefield 4, pero aún así, no, como que no pierde la esencia ni se va demasiado exagerado a otros tiempos. Eso fue lo que. La verdad es que estoy súper emocionado con ese Battlefield. Súper emocionado. Se podría decir que tanto como el Elden. Pero la sorpresa es que el Elden sí yo sabía que iba a ser bueno, pero yo no me esperaba un Battlefield así. Ya yo había perdido mi esperanza. Bueno, chicos. Solo son 20 años más, no hay mucha diferencia. Sí, pero en las armas, Héctor, en la. Ah, tú dices, oh, tú dices entre el Battlefield 4 y ese, el nuevo. Sí, porque la primera es. Esos dos que salieron a mí no me gustaron, bro, el 1 y el 5. Bueno, chicos, ya, vámonos a meternos aquí. Resident Evil Village. Estamos en el castillo este de Dimitrescu. Dimitrescu, siempre se me lía el nombre de esa señora. Ustedes saben de quién estoy hablando. Quedamos en una parte. Bueno, el último guardado fue abajo. ¿What? ¿Qué hago aquí? ¿Sí? ¿Sí me deja aquí? Oh, ok. Pues mira, sí me dio un checkpoint. Justo aquí, gente. Yo pensaba que iba a tener que subir todo eso, pero hey, estamos aquí ya con los voladores. ¿Se escucha todo bien? A mí me gusta un poco más Battlefield que el Call of Duty. Miguel Vargas, saludos. Con razón ya no estabas en YouTube, dice Neko Gatito. Pues sí estoy, pero nada más hago lo resubido, bro. Bueno, chicos, en estos días he jugado muchos juegos. Bueno, tampoco tanto. Dos juegos diferentes. Y puede que se me líen un poco los controles. Vamos a ver. Cambiamos armas, cargamos. Yo no sé si vale la pena gastar balas con estos voladores. Mapa. Que por cierto, el Chivalry S2 sí, sí me ha gustado, gente, ¿eh? Estuve practicando anoche el tutorial. Y luego jugándome unas partidillas. Cuidado.
Buena puntería. Muérete. 900 ley. ¿Esto qué son? ¿Una combinación de lickers con cuervos o qué? Tiene una lengüota así que se le... que le cuelga. Mira, yo podría intentar matar a eso que están lejos con el rifle, ¿verdad? Para probar el rifle, el poder y todo. Pero es que luego me voy a quedar sin el loot que tienen. Y como le digo, no sé qué tan interesante... O sea... ¿qué tan importante es matarlos? Cuidado con esto, cuidado con esto. Mierda, me está haciendo gastar. Estás haciendo gastar. No, no te mueras, se murió. Me van a dar los puntos de ley. No, ¿verdad que no? Va a subir. Oh, subió, ¿eh? Cuidado que subió. Como les digo... vale, ustedes me dicen de cubrirme. Pero es que... ¿te moriste o no? Vale. 1220. ¿Cómo era que se cubría esto? Era... vale, L1. Es que no está fácil, gente, ¿eh? La transición entre los juegos. Vengo de jugar el Chivalry. Y ahí se cubre con L2. Este es L1. Ya prácticamente me quedé sin munición, ¿eh? Vamos a ver si puedo hacer más. Tampoco quiero gastar la de escopeta. Mierda, me falta chatarra. Vale, vengo de por aquí. ¿Y esto aquí? Es un elevador que te lleva a dónde. Lo voy a usar, ¿eh? Porque sería bueno desbloquear. ¿A dónde me lleva esto? Si quisiera... ah, no. Solamente tiene arriba y hacia abajo. Escopeta en mano, por lo que pueda suceder. ¿Cuándo jugarás DVD Alpha? Pues mira, Omar, hoy tenía ganas de jugar DVD. No te voy a mentir. Hoy tenía ganas de jugar DVD y el Chivalry. Pero la gran mayoría de gente me estaba preguntando desde hace días qué pasó con Resident Evil, qué pasó con Resident Evil. Entonces, pues, quiero complacerlos. A ver dónde estoy. Sí me es familiar el lugar este. Puedo guardar, pero esta me va a salir, ¿eh? Valiendo madre. Uf. A ver el mapa. Ok. Derecho. Has sentido el frío, ¿verdad, Daniel? Shit. Aquí no puedes entrar porque este es mi lugar seguro. ¿Qué te parece? De ahí anda, ¿eh? Vale, podría comprar unas cuantas balas. ¿Yo en su lugar? Comprar objetos. Le sí. He conseguido nuevas chucherías, señor Winters. ¿150 por cuántas balas? Vamos a ver. Por cada bala.
A ver. No entiendo. Por cada bala, locos. Prácticamente lo que tú gastas en los pájaros... Lo que tú gastas en matar esos pájaros es la cantidad de bala que te dan. Se te va unas 6 balas, 5 por ahí para matarlos, 7. ¿Verdad? Y eso es lo que... Ok. Yo no creo mucho en... Vale. Vamos a comprar 15. Gracias por su agotado. Eso es todo lo que puedes comprar. Ok. O sea, hay un límite también. 1000 cada bala. Cancelar, amigo. Tú... Así como eres de gordo, eres de cabrón, loco. Vale. Vamos... A recargar el arma. A ver si me vende más. Claro. No, no, es que ya ni tiene, ¿eh? Ya ni tiene. Es una buena inversión, Ethan. ¿Qué le vendo a este? Nada, no tengo nada para vender. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Esto ya no interactúa con nada de esto, ¿no? Ok, vamos a guardar. Tú gastaste 16. ¿16 qué? 16 balas. ¿En matar un solo? No. No, yo gasto como una... Desde una 6 a 8. Ni de broma 16. Vamos a ver si me acuerdo cómo llegar. Ah, en todo, sí. Pues está bien, sí. Sale rentable. Esta tipa anda ahí todavía, locos. Anda ahí todavía la tipa esta. Vámonos. Run for your mother. Ok, ¿dónde está el elevador? Ahí derecho, ¿no? ¡Corre! Me pongo bien nervioso, gente. Es por eso no me gustan las persecuciones. No me gustan las persecuciones. Es increíble. Al menos en primera persona, porque... A ver, para alguien que no le gusta las persecuciones, demasiado Dead by Daylight, ¿no? O sea, Dead by Daylight son persecuciones. Y yo, como si nada, domino mucho, muy bien las persecuciones de Dead by Daylight. Creo que eso tiene que ver... Porque es de tercera persona. Si fuera lo contrario, que el killer fuera en tercera persona y el superviviente fuera en primera persona, Dead by Daylight a mí no me gustara. ¡Qué susto me dio este hijo de su! Una, vamos a contar. Dos, hasta la que fallo. ¿Cuánta gasté ahí? Mierda. No, aquí van ya como 20, ¿eh? Gasté... Tenía 16, ¿no? O 15. Gasté bastante ahí, ¿eh? Me puse nervioso y no quería que me pegara. Muy bien, munición de francotirador. Ahí gasté de más. Tenía 12, ¿no? No, 15 balas. Gasté 11 balas. Damn. Es que fallé como 4 disparos ahí. Estás frío. Sí, y aparte los nervios no me... Los nervios... No sé por qué me estoy poniendo nervioso, gente. Vamos a crear más. Ese me asustó porque me apareció así de repente. De a poquito, ¿eh? ¡Desgraciados!
¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven acá! Cuchillo no, es... Y se me cae. Adiós, adiós punto mío. ¿Quieres subir? No. Se murió. Wow, qué puta mala. Todo lo que puede ir mal aquí fue mal. Uf, y son muchos, ¿eh? Las balas no me van a dar a mí. Ven acá. Yo no sé cuándo se mueren o cuándo no. Yo dije que no iba a gastar bala de escopeta, pero es que... No, no me va a dar nada, ¿eh? De hecho, aquí debería ser correr. ¡Coño! ¡Corre! Me estoy liando con los botones. Gasté... No, tengo que matar algo aquí, ¿eh? G fucking G. ¿Sabes qué? A cuchillazo. Ya, ya, ya. Es que, ven acá, es lo que odio de juego de primera persona. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay como que mucho control. Como que no hay control de la... Que... Malditas peleas raras. Que son dos. Se murió uno. Muy bien. Venga. ¿Te vas a morir o no te vas a morir, puto? ¿Ah? Es que después de haber gastado un par de balas en ello, gente, yo no quería que se me fuera, ¿no? Es más, creo que hasta me acostumbré a matarlo con un cuchillo. Sí. Yo también me mareé. JP, es que es lo que odio de este tipo de juegos, loco. Primera persona. Yo no sé ni por qué existe en lo primera persona. No sé, porque no es realismo esto. Esto es lo que es un mareo de la mierda. Y poco control del área. Yo no puedo ver qué hay a mi alrededor, ¿sabe? Vente. Lo voy a matar a cuchillo al que venga ya, ¿eh? ¿Dónde estás? Pues anda uno por ahí volando. Lo puedo pegar un snipazo. O a lo mejor... Ah, míralo aquí. Me lo voy a encontrar, yo creo. Oh, yeah. ¿Quieres venir a por mí? Está muy alto. Creo que en algún momento me lo voy a encontrar. Bien, bien, bien. Recuperando poquito. Eso es. Igual no la voy a usar. Si es contra uno, no voy a usar bala de pistola.
Me voy a ir a cuchillo contra estos cracks. Máscara de la furia. Ya tenemos las tres máscaras, ¿eh? Y este es el elevador, si no me equivoco. Ah, no, son una escalera. Casi me desmayo con esa vuelta pro gaming. Saludos, Chepe. Lucas, ¿qué tal? Ese tiro de escopeta te costó 1000. El alfa en modo Brian. Sí, loco, es que tengo que economizar. ¿What? Oh, yo pensaba que era subir. Sí me costaron caro los pajaritos esto, ¿eh? Ah, ok, estoy aquí. Ok, vale. Estamos aquí abajo, ya... Vale. Vámonos. Ya tenemos las tres máscaras, gente. Yo pensaba que me iba a tocar un mini boss o algo ahí arriba, ¿eh? Mira lo que hay ahí. Espérate un momento. Dale hacia arriba. ¿Qué pasa, crack? ¿Hay algún otro por ahí? Muy bien, vamos. Mareo Pro Gaming aquí, gente. Son cuatro máscaras, Alfa. Oh, son cuatro. Hay un tesoro, bro, en una de las torres. Alfa, para que puedas liberar toda la zona de la azotea, tienes que disparar a un tesoro desde antes de irte de la tirolesa. Oh, ok. Vale, pues vuelvo entonces. Me fijo mejor. Es que esto Resident Evil es... O sea, es... Si yo pienso que voy lento, gente, mirando todo, este juego te requiere que tú vayas ahí mirando cada... Como ese pequeño detalle ahí. Porque yo me estaba fijando, pero coño. Para uno andar fijándose todo el rato... De todos los detallitos, así, pared por pared. Déjame mirar por aquí. Ok, ahora déjame mirar el suelo. O sea, es... Tampoco así, ¿eh? Sí, porque ahí queda un pájaro. O sea, a lo mejor es por ahí, ¿no? Hay algo más por ahí. Ahorita me fijo más. Si no lo encuentro, ya ustedes me avisan que me dejé. Pero estoy pensando que es cerca de ese pájaro que queda volando. Oh, vino. Vente. Vente aquí, my friend, ven. Vente. Sube. Sube, que ese loot no me lo va a quitar nadie. Vamos a pretender que estamos... Pero pégale, cuchillo de mierda. Valiendo verga. Valiendo verga, gente. Vente aquí, vente aquí. Vente.
pajarito más mierda, Yo no sé si valga la pena matarlo a cuchillo. Yo sé que lo hice fatal, pero... No lo sé, amigos míos. Vale, antes de tirarme por aquí, entonces, hay que fijarme en algo aquí. Colda. Ok. 10 segundos antes de que me rinda. Colda. Silencio. Silencio. Que te valga madre lo que pase ahí afuera a ti. No. Ok, no veo nada. Me rindo. No veo nada, gente. Y la verdad, andar buscando en juegos de primera persona no es mi... No es de mis cosas favoritas. Me marea, me pone mal. Me da náusea. Y es de verdad, ¿eh? Literal, sí me da náusea. ¿Qué es lo que ando buscando aquí? Que esté a lo lejos. Busca con la sniper. En la primera torre que tiene subida de... Derrumbre. ¿Que tiene subida de qué? Yo la verdad no sé ni qué estamos buscando, pero... Ando buscando, gente. En esa torre dice... Está en una torre que está enfrente antes de tirarte. El ciego, me dicen a mi gente. En esa torre a la izquierda, dice Nibe Kurama. Oh, ya vi. Lo vi, pero se quitó. Mira, aquí. Por ahí vi algo que brillaba. Lo habré tumbado. Obviamente no me puedo tirar todavía. Tengo que ir a buscar eso. ¿Será que lo tumbé ya? Déjame ir a mirar. Esto es ridículo, gente. Ok, se los dejo saber que es ridículo. Vale.
Yo ese tipo de cosas se los dejo a los coleccionistas. Yo, sí, me gusta explorar, pero tampoco ando ahí rascando cada pintura para ver si encuentro una señal, ¿saben? Eso, uff. Eso, a eso fue que vinimos. Están del carajo ustedes, gente. Me hacen devolver para una pinche mierda. Yo pensaba que era algo así. Porque a mí me sorprendería. Yo pensaba que era algo ya muy esencial del juego. Pero también me sorprendía que algo tan esencial lo pusieran tan escondido. Pero está bien, está bien. Gastamos mucho money comprando balas y cosas. Está bien tenerlo. A miel, ¿qué pasa? No era por el malagradecido, gente. O sea, no es por malagradecido, pero pues ustedes saben. Que si me... A lo mejor a ustedes no les costó tanto, pero a mí sí, buscar la mierda esa. Entonces yo mismo hice que no valiera la pena el tiempo empleado en esto. ¿Ya probaste el nuevo killer de DVD? Nah, Omar, cuando salga, yo podría irme a PC a probarlo, pude irme, pero pues tampoco así. Prefiero esperarme. ¿Qué pasa? Que se ve tan oscuro aquí. Voy a bajar. Vamos a bajar con todo. Estúpido mortal, no vivirás mucho aunque eches a correr. ¿También te vas a cruzar por aquí? Coño, es que no veo una mierda. Uf, es que no se ve una mierda, gente. Ahora se ve menos que antes. Mi madre. Alfa, ¿ya no subirás episodios de los Sims 4? Sí, bro, lo que pasa es que... Lo que pasa es que Diosito está en el cielo, bestio. Y no quiere que tú andes preguntando eso. Oh my God, es que yo no veo una mierda. ¿Cómo? Jesus Christ. Te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Dimitrescu. Bye. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que te trolean o qué? Troleada Pro Gaming. A ver, espérate, cuidado, ¿eh? No cante victoria. He ampliado Hola, mis gordoso. servicios. Venga, eche un vistazo. A ver qué ampliaste. Yo lo único que veo que ampliaste es el estómago tuyo. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No. Yo no veo lo que ampliaste, crack. ¿Dónde están las balas de pistola? Agotada. ¿Qué amplió este, gente? No me haga caso. Exacto. Ya veo. Hasta la próxima. Venga. Si es que hay una próxima contigo. Pura técnica de DVD. ¿Te diste cuenta, Sojiro, no? El troleo que le hice ahí. Entonces, vamos a ver el tema. Porque yo pensaba que eran tres máscaras. Entonces son cuatro. Al estar despegado de este juego, uno, dos, 3 días. Estoy pensando qué otra puerta, qué llave he conseguido para poder avanzar. Tenemos una, dos, tres máscaras. Me falta otra. Vamos. ¿Qué es esta puerta? Ah, vale, esa es la puerta que va a abrir cuando... Ok. Esto no sé qué es. Ganzúa, tengo una ganzúa, ¿eh? Ojo con eso, que sí tengo una ganzúa. Sí, mírala aquí. Vale.
Sí guardé, ¿no? Vamos allá. Esto va a ser recto, luego a la derecha, hasta el final a la derecha. Y luego derecho. Bye. ¿Qué dices? O sea, me como por tus huevos, juego, me como una mordida ahí en los cojones. A mí me va. Oh, he sentido mi temple. Tenía que pegarle un par de balazos a esta. O sea, por los huevos del juego me como esa mordida ahí, ¿verdad? Ok. Por suerte vamos guardando poco a poco, chicos. Y esta apareció a los random. Bala de escopeta. No voy a llegar a la cena. Ya. Coño, cracks. Qué rápido guarda. Vale, tenemos 4 balas de escopeta que no teníamos antes. Pero todavía no encontramos a dónde es que hay que ir. Porque me falta una máscara. Y la única puerta que veo que no he abierto es esta de acá. A lo mejor tengo llave y no la he abierto. Puerta del carruaje. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar esto con calma, chicos. Vamos a salir. Luego una derecha. A ver, salgo. Derecha. Luego izquierda y luego derecho. Derecha. Izquierda. Por la puerta. What? Ah, sí, por aquí. Y luego, derecho todo, sigue. Y luego derecha. Oh, no. Ok, ya la cagué. Esta mierda no abre. Entonces, a ver, este es este mapa de aquí. Vamos a ver más arriba. En el salón principal. Auditorio. Hay cosas por todos lados, ¿eh? Oh, en el ático es donde sale el mapa del tesoro también. El ático. Dale con el ático. Vamos a ver, mapa del tesoro. No, de... Sí, es de la cocina... No sé leer eso. Vamos a ver el map nuevamente. Azotea, no. ¿Qué es esto, gente? Ok, en el salón principal hay algo. ¿Y por qué ahora no me sale que hay algo en el mapa? O sea, es como el segundo piso. Vale, vale, vale. Mierda. ¡Joel! Gracias por el follow, bro. Juega más. ¡Wow! Ok,
Ok, aquí hay algo, pero esta va a estar jodiéndome la paciencia, gente. Dame poner a cargar los cascos en lo que se me pasan los nervios. Aquí ahí arriba hay algo, pero no me va a dejar tranquilo. Auditorio. Tenemos que ir al auditorio. Y eso queda hacia la izquierda, luego la derecha, derecha, izquierda. ¡Déjame! ¡Cómo odio que me hagan eso, loco! O sea, es un puto golpe de gratis. ¡Cago en tu puta! ¡Vete a chingar a tu puta madre! ¡Coño, locos! No, no me gustan los golpes de gratis. Voy a ir nada más a averiguar esto, pero no me gusta este guardado igual. Ni me voy a curar, gente. Nada más para venir a confirmar esto. Odio los golpes de gratis. Ah, pero aquí me marca en rojo, claro. Me marca en rojo porque está esta mierda aquí. ¿Ah? ¿Me curé solo o qué? ¿Cuánta puerta hay aquí? ¿Puedo seguir bajando? No. Es que aquí ya estuve, gente. Es lo malo de los Resident. Una vez que tú te desconectas del juego mucho tiempo, te sale contraproducente. Bye. Por lo mismo, porque necesitas estar al tanto. Ah, conseguí esto, esto es para esto y esto. Si te desconectas ya no te acuerdas de lo que conseguiste anteriormente. Vale, creo que voy a cargar la partida, gente, porque... Salir. Iniciar. Espérate, espérate. No, 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 no. Cargar partida. Esta fue la última que guardé, ¿no? 10, 6, 21, 20, 14. No, esta de acá. Alfa, en el mapa, lo que te salga en color negro son lugares donde no has entrado. Oh, vale, vale, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, crack. Vamos a subir la escalera. Oh, no. Va a ser que no. Disécame, dale. Disécame, dale. Disécame. Ven. Tráelo para acá. Te enseñaré lo que pasa cuando insultas a los Dimitrescu. Enséñame a ver. ¡Woo! Toma, toma cuchillo. Me la voy a cargar, ¿eh? Aquí le doy yo fin al juego, gente. Holy shit, la que me acaba de hacer. Como madre, mira.
Y no lo sé, ¿verdad? Ethan Winters. Ay, Dios. Pega uno chuchazo, que te cagas. Vale, vámonos ya. Se acabó la jodedera. Te voy a disecar vivo. ¿Oh, sí? Vente aquí, vente aquí. Dead by Daylight, mira, mira lo que aprendí yo de Dead by Daylight, amiga. Bye. Muy bien. Entonces. No, todavía. Es como un tercer piso, ¿no? Sigue, sigue. Que ahora va a venir esta, joder, ¿eh? Ok, ahora nos vamos a la derecha. Todo el camino. Y ahora a izquierda aquí. Va a venir la de la mosca, ¿no? Todo derecho. Llave de insignia. No. Esto es la habitación. Llave Dimitrescu. Ok. Oh, aquí no habíamos estado. Y justo aquí es donde está esto, miren, gente. Easy peasy, la máscara del placer. Ya la tenemos, las 4 máscaras. Se cerró ahí, ¿eh? No nos podemos ir. A lo mejor ya no enfrentamos con la otra. ¿Por qué dice interactuar? Ah, por si te quiere... O sea, tiene que poner la máscara ahí por si te quieres ir por ese lado. Anillo de plata. Si me pongo este anillo, ¿qué me da? Y todavía hay algo más aquí, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué más hay aquí? Un tesoro. En el techo. Mi madre, claro. Porque uno anda aquí mirando hacia el techo, gente. Venga, que esta va a estar buena. Chatarra. Y vamos a ver que aquí fácilmente me sale la última ya para reventarla. Esto parece todo un escenario de pelea aquí. Ah, no. Sí, me están dando balitas, gente. Preparémonos. Que se viene lo bueno. Sí. Esa bala nunca te la da Resident Evil de gratis. Uf. No. Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes. Ah, que eso hay que abrirlo. Ahí vamos, con los golpes de gratis, loco. Me encantan. ¿Cómo te sientes? Me siento por romperte tu puta madre. Así me siento. Mira, ¿para qué creé una...? Ok. Era esto lo que quería crear, gente, pero bueno. No, a mí no me hace ni puta gracia, loco. No, no me hace ni puta gracia esto. Venga, a empezar de nuevo. Es que no me hace ni puta gracia, gente. Uf. Oh, por suerte te dejan aquí, loco. Bien sabe el juego, ¿eh? Por suerte te dejan aquí. Es que no, uff. Puto asco. Déjame ver, este anillo se hace algo con él, ¿no? Combinar. Ok. A ver si le pone algo ahí, un diamante o algo.
Vale, voy a intentar abrir la puerta esa lo más pronto posible, gente. Mírala ya. Empujamos eso, pero en chinga. Venga. Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes. Es que no veo. Ni nada voy a decir, gente. Solamente hay... Okay. Vale. Crear una mina, no sé para qué, pero ahí vamos. Voy a abrir eso. Espérate un momento. Un momentito aquí, gente. Abrimos una grieta ahí, sí, pero está bastante pequeña, como que no le afecta mucho. Entonces veo que me dan un montón de granadas por allá. La idea será meterle la granada a esa grieta para que se abra, ¿eh? Vamos a esperar que sea eso. Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes. Claro que me tenía yo que explotar con todo. Claro que me tenía yo que explotar con todo, gente. Si no, esto no es Wopa Pro Gaming. Esto sería otro canal. ¡Escopeta de mierda! Pero, ¿y para cuándo quieres disparar? ¡Coño, cracks! Esa puntería mía está buenísima, gente. Agárrense. Ya, a este punto yo lo que me quiero es morir y volver a empezar. De hecho, ni se... No, ya. Puta bruja. Da igual ya, no quiero volver a repetir esto. Pero no creo que sea un buen guardado porque gasté mucho, más de lo que debería gastar. Que me escapo por aquí.
¿Verdad que gasté mucho más de lo que debí gastar, gente? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ok. El único lugar que veo por donde puedo salir es por aquí. Ya mataste a las tres, por suerte, bro. Ni siquiera puedo salir de aquí, gente. Ok, respira profundo. Trofeo de cabeza, de casa. Oh, que quería que yo cogiera eso sí o sí, ¿eh? Claro. ¿En serio? A ver. No puede usarse tal cual, ¿cómo no? Dame examinar eso. Trofeo de casa. Ok. Vale, ya es hora de salir. Ahí está. Vale, así nos quedamos con la máscara. Al menos ya no me van a salir estas. Lo único es... que sí quiero... O sea, hay un mapa de un tesoro que sí me gustaría buscarlo. Jesus Christ, cómo jode esta tipa, locos. Cómo jode esta tipa, cómo me libero de ella. Y si eso es un pasadizo donde casi no hay espacio. No hay puertas. Bien, nada más tengo que bajar. Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida por alguien como tú. ¿Quién como tú? Me gustaría que entres aquí, ¿eh? Que me estoy tomando todo tu puto vino. Bye. La familia Dimitrescu ha sido extinguida por alguien como tú. Un noob como yo, imagínate, te la he extinguido. ¿What? ¿Qué le pasó al gordoso? ¿Casi se ahoga o qué? Con su propia grasa. Vale, vamos a guardar aquí antes de que vaya a suceder lo inesperado. Tienes nueva mercancía. Bienvenido. Este gordoso hace todos los sonidos para llamar la atención, loco. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. Alfa, antes de salir del castillo, asegúrate de tener todo explorado, porque después no volverás a entrar. Perfecto. Thank you. Hasta la próxima. Vale.
Voy a hacer eso entonces ahora, antes de poner la máscara y todo eso. Vamos a buscar las esferas del dragón. Cocina. Dice que hay algo por la cocina, gente. El mapa del tesoro. Pero yo digo que eso es más... Está la cocina, ¿verdad? Pero hay como unas escaleritas. Entonces no creo que... En la cocina hay algo, en serio. Es que... A ver, este... ¿Dónde está? Cocina. Vamos a ver el mapa de tesoro nuevamente. Espérense. Cocina. Sí, dice como que... En la cocina por ahí. Hay un lugar por donde me puedo meter o algo, ¿eh? Y luego salgo por unas escaleritas. Voy a ver, voy a seguir mi instinto. A ver si es así. Ok, salimos. Luego a la derecha, hacia arriba, hacia arriba. Ok. Recto. Dimitrescu. No, está en la cocina. Ok. Izquierda. Ok. Luego a la derecha. Oh. What? Hola, ¿y esto qué hacen aquí? Holy shit. Cuidado que hay otro por ahí. Muy bien, qué bueno que lo maté, ¿eh? Porque dos... ¡Ah! ¡Mierda, maldita perra! Te vas a comer un riflazo ahora. Vale, esto es la cocina aquí, gente. Vamos a ver qué hay por aquí. No, y hay más, locos. No lo sé, Rick. Este tesoro parece falso, chicos. A ver. ¿Qué tanto vale la pena que, o sea, que me hace venir hasta acá? Esto... Le voy a hacer una pregunta, sin que me spoileen. Bueno, me da igual, porque no quiero hacer todo esto para venir en vano. Así salvamos tiempo. O sea, voy bien en la dirección del tesoro.
Si estoy yendo bien, ¿verdad? Sí, está bien el asunto. Ok. Mierda, es que son un montón de enemigos, gente, pero yo creo que voy a ir... ¡Ay! Oh, fallo la maldita bala de rifle. No encontraba la salida, gente. Vente aquí. Espérate. ¡Coño! Es que... ¡Uah! Voy a poner loco, gente. Odio fallar la maldita bala. Me la pienso mucho. ¡Coño! Valiendo mierda. Mira nada más. Mira nada fucking más. Odio fallar, gente. Especialmente si las balas son muy valiosas. Y estos cabrones mueven la cabeza izquierda, derecha. ¿Dónde se fue? Fucking falso. Me desespera estar apuntando 2 horas para que cuando dispare, loco, falle. Vente, retrasado de mierda. ¡Pum! Tampoco me puedo dar el lujo de que me peguen. Pero no quiero gastar una bala de rifle más. Y no movemos. Ahí. Vale, perfecto. ¡Pum! Maldito perro. Eso sí, ya no tengo balas ya. Una sola bala de rifle. A ver cómo mata el alfa a los enemigos que hay allá abajo. No, esto es la... Oh, ok. Espera. ¿A dónde estamos entrando aquí? ¿Qué es esto? Dame bala. ¿Qué era eso? Bala de escopeta. Muy bien, vamos a cargar por lo que pueda pasar. Y cogí algo más, no sé qué. ¿Un tubo de qué? Granada de tubo, oh, ok. ¿Y tengo una ganzúa? ¿De dónde conseguí esa ganzúa? Munición de pistola, genial. Ok, aquí tenemos que encender esta... Ok, tenemos que romper eso con la granada de tubo. Bien. A cuchillazo no puedo enviar eso hasta allá, loco, para ahorrar bala. Munición de francotirador. Fragmento de cristal. He recuperado un poquito, ¿eh? He recuperado un poquito, chicos. Ahora lo que estoy pensando es cuánta bala necesito yo para llevar eso hasta allá, gente. Ok, no tanta. Muy bien. ¿Y esta se la puedo encender chocándola con esa? ¿O tengo que llevarla hasta allá? Ok, amigo. De hecho, con cuchillo podría llevar esto hasta allá, ¿no? Vamos a ver si nos podemos ahorrar. Tacañería pro gaming. O en este caso no es tacañería, es más bien pobreza. No, no puedo, no. A ver esto. Ok. Ay,
Yo creo que hasta incluso con balas se me va a complicar, porque esto no llega hasta allá. Hasta allá no. Tampoco creo que se encienda con esa pequeña... No, tiene que ser una con la otra. Yes, 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 yes. Una con la otra. Tita pobreza. Dos horas más tarde, gente. ¡Choquen, coño! ¿Dónde está el mechero de Leon, gente? ¿Dónde está el puto mechero de Leon? Dale un solo golpe, a ver. No se me ocurre nada más que esto, gente. Esa parte son dos balas. Quédate mirando las dos. Pega un tiro a la más lejana y cuando vuelvas le das un tiro a la más cercana. Ya lo hice mal. ¡Coño! Pero si está apuntando. Si la maldita... O sea, ¿la bala qué es? Una bala gordísima. Es una maldita bazooka. Maldita. Apaga y vámonos, crack. Apaga y vámonos, gente. Miren dónde está el maldito punto. ¿Qué sentido tiene jugar un maldito juego de primera persona si las balas no tienen ninguna precisión? O sea, miren el maldito punto donde apunta ya. O sea, en caso de que chocase, debería apuntar aquí, no hasta allá. Ay, Dios. Es por eso, maldito juego de primera persona, chicos, en serio. Ya estoy hasta la verga, ¿eh? En serio, que estoy hasta la verga. Dios. ¡Qué puto asco, gente! Voy a tener que volver a reiniciar todo esto porque al final me quedo sin fucking bala. ¡Vaya porquería, cracks! ¡Mira! ¿Really? No lo aprecio mucho, pero bueno. Está bien. Whatever. Este tesoro mejor que sea bueno porque me va a cabrear. ¡Ojo celeste! ¿Cuánto vale esta mierda? 1 millón ya.
Yo espero, ¿eh? Puro cabreo me hace pasar este juego, ¿eh? Más que un Dark Souls. Eso ustedes no lo veían venir. Eso ustedes no se lo esperaban, gente. Vale, vamos a guardar en el 4. Dino Studio, saludos. Ojo, recuerda Alpha que el domingo es el evento de Xbox. Van a mostrar gameplay de Battlefield 2042 y estoy muy emocionado como se verá el juego. Sí, yo también, Amiel, ¿eh? A ver a qué hora el domingo, porque... trabajo ese día. Vamos a ver qué más me falta. Aposento de Dimitrescu. Con esa yo creo que no voy a... Ni me voy a... O sea, para que me den 3 balas ahí. Lo más que me interesa es el auditorio, de hecho. Bye. Yo no sé qué castillo es este, que ella se tiene que agachar, gente. Ella diseñó este castillo, porque ella misma se castiga. ¿Por qué no le puso la puerta más grande? Para mí que este castillo lo renta ella o algo. ¿Qué izquierda? Derecha. Derecha. ¿Aquí hay algo? No. Lo bueno es que no me va a salir ninguna de estas pendejas. Por el lado derecho hay una puerta. Muy bien. Izquierda. Y aquí está. Dame bala para desperdiciarla más. De francotirador 6. Coño. Sí, qué bueno. Porque, parece que el juego se da cuenta, ¿eh? Porque yo casi lloro ahí cuando fallé 4 balas. 4 baluchas. De rifle. Casi me da algo. Y aquí según hay cosillas, pero... ¿dónde? No, no es aquí. Aquí arriba. Según aquí hay algo, chicos. Okay. Es el único lugar donde yo pensaría que hay algo, ¿eh?
Y no veo ni madre. Señor Rarrato, Rarrato 2011, gracias por el follow, bro. Welcome. Bienvenidos a Secretos Pro Gaming. Ok. Vamos a ver del otro lado, quizás no es aquí. Okay, oh, hello. Yo no te estaba esperando, pero bueno. Madre mía, tú. Mierda. Dale para acá, ven. Ven aquí. Bye. Me va a hacer ir. Yo no voy a explorar ni madre, gente, así. Izquierda. Me voy de aquí. Que le den a las cosas que estoy dejando, gente. No, no, yo paso de andar explorando ahí y evadiendo a esta tipa. No, no, thank you. No estoy interesado. Venga, ya lo que se quedó, se quedó. Me voy de aquí. Interactúa. Espérate. Hay que poner el ángel de la furia hacia abajo desde las alturas con rabia. Ok, furia. Aquí está. Ok. ¿Este qué es? De la tristeza. Llora en solitario a un lugar profundo y oscuro. Suena una llamita por ahí, ¿eh? Óyela. ¿O es esto? Ah, es esto, creo. Ok, ¿este de qué es? El ángel del placer. Contemple el arte que se oculta tras una puerta dorada. Y hay uno dañado, ¿eh? Ah, no. Y este, el ángel de la felicidad, templa su rostro, palabras de sabiduría a su lado. ¿Era de la felicidad? Ah, sí. Y voy a guardar, gente. Antes de abrir esa puerta y entrar por ahí. Este se está muriendo. Frijoles, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? Vámonos de aquí ya. Castillo, no te voy a extrañar, créeme. Chatarra. Hierba. No te voy a extrañar, Castillo, pero ni poquito, ¿eh? Vamos a ser honestos. Tú nunca, nunca me caíste bien. Sí, sé que puedo crear municiones, pero no quiero gastar ahora mismo. Kale FCR7, gracias por el follow. Ah,
Thank you so much. Coger, ¿qué es esto? Una daga. Cuchillito nuevo. Oh my god. ¡Lo has arruinado todo! Adiós, cuchillo. Ese cuchillo sí le hizo efecto a ella, ¿eh? Ya va a mutar. Oh my god. ¡Carne! ¡Hueso! ¡Te devoraré entero! ¿Qué es eso? ¡Oh my god! Ethan no puede ser humano, ¿eh? Ethan ha aguantado muchas cosas muy raras. Tan grotesca por dentro como por fuera. ¡Tu muerte será dolorosa! Sigue por ahí, ¿verdad? Esto no se ha acabado. Me está esperando, de hecho. Vamos a cargar todo. ¡Woo! Vamos a crear... Porque estoy medio jodido, ¿no? Oh my god, está rompiendo todo. Me has visto con esta forma. Es una pena que el premio sea tu vida. Te perdonaré. No veo una mierda. Uf. Oh, no, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Puedes correr, pero no servirá. ¿No? ¡Maldita mosca! ¡Cómo la odio, locos! ¿Dónde estás? ¡Oh, my God! No, 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 gente. Con el rifle es un coñazo, ¿eh? No, no, con esa tembladera, loco. Está desesperando la puta esta. Se murió.
No. A cuchillo. Qué incómoda la pelea, ¿eh? What? Es que ¿en qué momento le das tú? Que me mete un colazo. Y vamos. Odio la maldita mosca. El ataque ese de la mosca lo odio. Creo que se enojó la cosa esa, ¿eh? No le pego ni una, Le cubrió con las alas, pues. Loco, ¿cómo voy a saber yo que viene con un ataque así? Ya me estoy quedando sin bala, ¿eh? Correr. Eso fue lo que debimos hacer desde un principio. Oh no, la puta mosca. ¿Cómo las odio? Oh, no puedo. No
No sé ni qué mierda está pasando, locos. Puedo terminar de matar ya. Por favor. No puedo creer que Dimitrescu muera así, ¿eh? Ay, mi madre. That sucks. Toma, maldición. El Ethan en toda la pelea no decía ni una mierda. Y ahora que la mató de suerte, toma, maldición. Viste lo crack que soy. No te metas conmigo. Ah, en cuanto a esa batalla, gente, no quiero sonar tóxico, que es lo que más he sido con este juego. No quiero sonar tóxico, pero gusto personal, el primera persona le quita mucho disfrute para mí a las cosas. O sea, el movimiento de pantalla así y el sentirme que no sé lo que está pasando contra un animal grandísimo hace que le pierda un poquito de esencia. O sea, el escenario está genial y el diseño del monstruo. Pero el hecho de que sea primera persona y luego la pantalla todo el rato con el temblor. No me gustó esa partecita, pero el diseño del enemigo está genial, ¿eh? Y todo el escenario. Pero, puff. Juan Dap, saludos. Anonymous 2P, gracias por el follow, bro. Welcome. Fue incómodo totalmente, así me sentí yo, ¿eh? ¿Qué es esto? Por fin me largo de aquí. Yeah. Frasco sucio. Vamos a ver, que ese frasco sucio algo debe tener. ¿No? Simplemente un frasco sucio, no te lo creo. If número 3. O sea, eso no es el virus. Apartando eso, la pelea estuvo bien. Apartando ya el tema del mareo con la cámara. Es que por eso no soy muy... La primera persona en los juegos... Es gusto propio, gente. A mí no me gusta. Encuentra a Rose. ¿En serio? ¿Ya? Vamos a preparar las... 3 balas. Ok, podemos guardar aquí. Genial. He terminado. El objeto
que me fue encargado. Llévalo a casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea. Ok, puedo guardar ahí. Y nada. Nivel de pobreza extremo. Igual lo hubiera preferido en tercera persona completamente. Luis Nagato, saludos. Espérate, yo no sé si quiero ir por ahí todavía, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué otras opciones tenemos? Vinimos de por aquí arriba, ¿verdad? A ver cómo se ve el castillo ese. Demasiado castillo para esas mujeres que estaban ahí, ¿eh? Por aquí no podemos seguir, obviamente. Tres balas. Con tres balas yo mato a unos 15, ¿eh? Cinco por bala. Ok, esto le puedo pegar, ¿no? Muy bien. Pero, ok. Ese es el camino principal. Creo. Porque veo que hay como un fin ahí en el mapa. Debería recordar esta parte. ¿No estuvimos por aquí o sí? Creo que no. Vamos a intentar con el frasco sucio. Nunca se sabe. Nunca se sabe, gente. En un juego donde la mano te la cortan y viene y te la pega ahí con un líquido raro, cualquier cosa puede suceder. Yo puedo mover esto hasta con la foto de la familia, ¿eh? Así de simple. Bueno. A lo mejor aquí conseguimos la palanca esa que necesitamos. Por aquí. Pistola en mano. Y si me aparecen 15 enemigos, estoy bien porque tengo 3 balas. Si me aparecen más de eso, yo digo que ahí sí la tenemos dura. ¿Hay un pez ahí? ¿Puedo? Eso me da salud. ¿O me muerde? ¿Se le ven? Esto es muy Resident Evil 4, ¿eh? ¡Pescado, no jodas! Muy Resident Evil 4, vamos a ver. Ingrediente para recetas con pescado. Examinar. Pescado de esta región, ingrediente común, será mejor no comerlo crudo. Oh. Muere, maldito. Mejor pescador del mundo, ¿eh? A cuchillo. Ok, espérate un momento, que me está mareando. Vinimos de por acá, ¿no? Entramos aquí. Muy bien. Madre Miranda. En la oscuridad. Para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte. Damos gloria, Madre Miranda. Amén. Llegué tarde a la misa, ok. Ah, es la viejita esta. Y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria, Madre Miranda. ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene, Madre Miranda? Llegas tarde. O mejor, casi llegas tarde.
La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! La casa de Dimitrescu está ahí. Pero no sé si se refiere al castillo. ¿Qué es este de aquí? House Dimitrescu. Luego House Moreau, que no sé quién es. Jacob le está soñando. La gorda soñando. Suena. Esto es la casa de Heisenberg y la casa de Beneviento. Ok. Vamos a coger esto mientras investigue el caso. Tenemos una llave alada. Está épica esa llave. Yo nunca he visto una llave así real. Con esos diseños. Ok, hay algo más. Es el símbolo de Umbrella, dice Nive. Que la llave está. No. Yes, saludos. La pelea con la Dimitrescu. Frustrante estuvo. Como 20 intentos, bro. Se refiere al cuadro de la familia. Espérate, ¿dónde está? Mierda, creo que... A ver si puedo, a ver si puedo volver hacia atrás. ¡Oh! Ya, es cierto, loco. Yo no me fijé de eso. Nada más me fijé en las... En... O sea, en cada una de estos pilares o lo que sea. ¿Verdad? Pero no me fijé en esta partecita de aquí. A veces a mí hasta se me olvida que estoy jugando Resident Evil, ¿eh? Esto es... Foro de ceremonia. Interactuar. No sé yo, espérate. Personaje de Ethan en Resident Evil es como el personaje de... del protagonista en el Rápido y Furioso 3. A todo gas 3. Voy a interactuar con eso, no sé qué será. Ok, vamos a poner un frasco sucio aquí. Este símbolo me suena de algo. Frasco sucio. Ya, no quería usar lo de la foto de familia, pero situaciones extremas requieren medidas extremas. Ok. Símbolo de Umbrella. Ok, vámonos. Camino de la derecha no llega muy lejos. Muy bien. Necesitaba esto como el comer, gente.
Acomoda las armas, Alpha, para hacer espacio, porque recuerda que es el inventario de Resident Evil 4. Ya, pero tengo espacio aquí, bro, hasta para que vivas tú aquí, ¿eh? Que, mira, aquí tengo yo espacio para la manada completa. Así que eso es lo que menos me preocupa ahora mismo. El espacio. Oh, oh. Mierda. No, no sé si acabo de abrir la puerta del infierno. Oh my god. ¡Toma! Y esquivan bala y todo, gente. Cuidado, ¿eh? Voy a tener que usar la bala de la pistola. Muy bien. Cuidado, ¿eh? Bueno, bueno. Yo pensando, bueno, si me quito uno de encima, ¿verdad? Con una bala de esta. Espérate. Esto es... Mierda. No te escapas tú, ¿no? No te escapas, crack de cracks. Quizás no debí gastar esa bala porque la voy a necesitar aquí. Sonó algo aquí. No. Venga, con que me quede un 1 versus 1 me lo como, ¿eh? Un 1 versus 1. Vamos a no fallar, chicos, ¿eh? Toma. Mierda. Dos balas. Una. Cuchillo ahora. ¿Cómo voy a ir a cuchillo contra dos, locos? ¿Puedo entrar por aquí? No. Mierda, pero es que todo te hace body block aquí, locos. O sea, ¿qué me estaba deteniendo de cruzar por ahí rápido? Todo es un maldito body block aquí. A ver si consigo balas, si es que llego. Porque este va con una lentitud ahora, herido. Vamos, vamos, sigan a su líder. Síganme, síganme. ¿Qué es esto? Uy, espérate, que yo puedo crear balas. Me olvidaba esa parte. Agárrense. Que van a llover los escopetazos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Bum! Vale. Muévete de ahí. ¡Woo! Oh, shit. Muy bien. No me dio ni bala. Ok, este no me dio bala. Ya usé todo lo que podía usar, gente. Al menos estamos uno contra uno. Vamos al escenario aquí. Siento que viene muy cerca de mí, ¿eh? Viene como enojado. Y este es el del mazo. Dame tu mejor golpe, puto.
¡Mierda! Ese es tu mejor golpe. Se nota, ¿eh? Ya me están encabronando y de esta parte no me voy hasta que no lo reviente a todos los que se mueven aquí. Venga, y me lo coma por pedacitos. Ya me hicieron enojar. Vale, amigos. Cuchillo es muy inútil en este juego, ¿eh? No sé si sea por el primera persona este, pero es muy, muy inútil. Vengan, que ya me hartaron. A la verga. Tú. Toma. Vete a tomar por culo. Next. Tú, no te hagas la loquita, ¿eh? Vente. Espérate, que yo tengo algo para ti ahora. No tenga prisa, amigo, ¿eh? Venga, acércate. Que hoy aprendes a bailar la Macarena, asqueroso. Mira. Es lo que odio del maldito primera persona, loco. ¡Qué porquería! ¡Dios! ¡Qué asco me da primera fucking persona que no tiene dominio del puto personaje! Ni lo que pasa a tu alrededor. ¡Coño! ¡Qué asco! Próximo Resident Evil primera persona no lo juego, pero ni a palo, gente, ¿eh? ¡Damn! Es que no tienes dominio de nada, tú no sabes ni qué verga pasa porque lo único que cubre tu fucking cámara es esto, un cuadro, aquí, esto. O sea, no puedes ver nada a tu lado. No puedes ver nada. God damn it. Maldita sea, loco. Voy a evitar los juegos primera persona, gente. No lo disfruto para nada. Ven acá. Y ahora, ¿con qué le damos aquí, gente? ¿Me puedo crear algo? Mierda, gastar eso con este creo que es un desperdicio. No se lo merece. Pero es que pelea cuerpo a cuerpo. No lo sé. Voy a ver si encuentro una balita o algo, gente. Me la juego. Que en realidad, muchacho, tú agarras una flecha de ese y se la clava al cabrón ese. Dame agarrar la mina esta por si acaso. ¿Qué cogí? ¿Qué mierda cogí? Okay. Vale. Bye. Estaba intentando no tener que usar una mina contra esa basura. Pero no me dejo de otra. Voy muy justito, gente, con las cosas. Este no tenía nada. No. Ahora sí estoy jodido. Ahora lo que me queda es un cuchillo.
Y un poco de fe, ni siquiera mucha fe, un poco. Ok, no encaja en la cerradura. ¿Y aquí qué encaja? Voy a probar cada llave. Voy a probar el frasco sucio. A lo mejor encaja. Muro ilusorio, ¿no? Vale, vámonos. Nos vamos con menos de lo que... Con menos de lo que traímos aquí. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Ok, se necesita una... Parece que esa polea me la van a dar muy pronto. ¿O no? Muy bien. Bloquear ataques con L2 sirve mucho. Ya, pero... Yo casi nunca estoy... peleando con ellos cuerpo a cuerpo. Bueno, sí está bien porque puedes caminar y todo mientras bloquea. Pero a mí se me olvida el bloquear. Y es L1. Pinche noob. No lo sé, amigo mío. Aquí es donde muero. Ahí está. Presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Un frasco sucio. Mírelo con detenimiento. Cabeza. ¿Cómo que cabeza? Parece que ese frasco contiene su cabeza. ¿Cómo puede ser la cabeza tan pequeña, amigo? No. ¿El cerebro? ¿Ahí no hay nada? ¡Ni una palabra más! ¡Es imposible! ¡No puede ser! La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Me encantaría ver a este de pie, caminando. Déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. ¿Pero tiene una idea mejor? Imagínate la cagada que se echa cuando va al baño, gente. El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Si me estás mintiendo, te arrepentirás. Puto payaso. Nada más imagínenselo. Es lo que yo... No sé, me pasa... A lo mejor yo estoy enfermo o algo, pero... Me pasa eso por la cabeza. Ese gordoso cuando va al baño... Tiene que llevar un paraguas mínimo, porque la mierda va a andar por todos lados. Es que no creo que sea algo normal, ¿verdad? No hay nada por aquí. Bueno, el guardado. ¿Y esto aquí? Todavía seguimos sin poder interactuar con eso. Vamos a guardar. No estoy muy orgulloso de los guardados. Porque no es como que estoy en muy buen
estado. Wow, pero hay un montón de puertas, gente. Vamos a ver. Bienvenido, Ethan. Bombas de tubo, el diagrama para bombas de tubo, ok. Me lo llevo. Esto es la granada. Hay un espacio adicional. La maleta, de verdad que de momento no la he necesitado. Vamos a vender. ¿Sus armas están al día? Me ofrezco a modificar sus armas personalmente. ¿De gratis o qué? Vale, ¿esto vale cuánto? 12.000. Ya no tiene nada más para ponerle, así que lo vendo. Dimitrescu cristalizada. Espérate un momento. Que tenga una gran aventura. Wow. Esto. Esa estatua. Hasta está épica, ¿eh? Qué raro. ¿Habrán hecho alguna físicamente así para vender? Yo qué sé. A lo mejor edición coleccionista o algo. ¿Puedo traer algo? Es que la estatua está bonita, ¿eh? Está bonita. Y eso. Eso es antes de... O sea, pensé eso antes de ver la parte de atrás, ¿ok? Esa no la vendas, dice Jess. O sea, es que está muy, muy épica el diseño. Con las alas y todo. Alguien va a dormir en el mueble. Ay, gente. Torso cristalizado. ¿Esto de qué? Ve, esta no. Esta no, porque le faltan las alas. Y le falta la parte de abajo. Además, no se sabe qué es esto. Vamos a ver la sala. Y esto no se combina, nada de esto. Espérate. Esto tampoco tiene forma. Cráneo, vamos a ver el cráneo. El cráneo está muy horripilante, ¿eh? El anillo también. Pues sí, esta estatua está bien, gente. Si hubiese tenido la mano, mucho mejor, de hecho. Está sin manos. El torso cristalizado es una de las hijas de Dimitrescu. Ya. Sí, las otras de la hermana están feitas, gente. Sí. Vamos a vender. Creo que puedo vender todo, ¿verdad? Sin problema. Pescado me lo compra en 800. Pero no sé yo, ¿eh? Pescado no creo que... No hay otra cosa. Mejor armas, dice Michi. Cambiar por ley, vamos. Oh, señora Dimitrescu. El pescado no sé si hay otra cosa que hacer o dársela a este, ¿eh? Sí. Ah, el pescado no. Vale. Por favor, permítame mejorar su armamento. La maleta, de momento yo creo que voy a pasar de la maleta, gente. ¿Qué es esto? Rifle F2. Reposa mejillas. Pieza para el rifle de francotirador. Reduce el temblor del arma al apuntar. Mirilla con zoom. Pues lo que hay que comprar es la maleta. Pon el franco en el altar. ¿Qué franco?
Voy a comprar esto, gente. Enhorabuena. Con esto ya no habrá excusa para perderse nada. No me haga caso. Gracias por su patrocinio. Buen patrocinio, ¿eh? Oh, okay. What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Okay, es que tengo que ir escenario por escenario. Esto es de Dimitrescu solamente, ¿eh? O sea, necesito enfrentarme a cada uno de ellos para conseguir estas cosas. Tiene un valor del carajo eso, ¿eh? Vamos a guardar por aquí. No lo sé, Rick, ¿eh? No lo sé. Yo creo que lo dejamos por aquí ya, gente. Que ya vamos pasadito de las 2 horas. 2 horas 25 minutos. Y yo no he comido. ¿Por qué Umbrella siempre está en mano? No ha salido mi novia. Tu novia no será la Dimitrescu. Sí, gente. Ya está bueno. Mañana, de todas maneras... Es que tengo hambre. Le doy otro guardado más. Presione el botón like por ahí para darle otro rato más. Venga, vamos a darle un ratito más. Vamos a no ser malos. Me voy a sacrificar por ustedes porque sí tengo hambre, pero quiero ver, o sea, quiero mostrarle un poquito más de acción. No recuerdo dónde vine. Vine de por aquí. Coño, y hay una, dos... Tres puertas, crack. Y supongo que cada puerta de esa... Sí, míralo ahí. Vinimos de por acá. Y tenemos el frasco ese que pusimos justo en esta dirección. Luego, si queremos este lado, tenemos que irnos por ahí. Supongo que no hay orden. Tú más o menos elige por dónde te quieres ir. Primero, ¿verdad? Vamos a ver. Llave alada. La llave no encaja. La puerta está decorada con un... ¿qué? Con un blasón de cuatro alas. Ok, entonces no es por donde tú te dé la gana de irte. Es por donde el juego te deje ir. Mira, esas son de cuatro alas. Nada más podemos irnos por aquí. Ya me parecía raro. Sí, porque por aquí fue que la historia me envió de todas maneras. Por la puerta roja. Ok, esto es grandísimo ya. Máteme, gente. Con este laberinto. Vámonos por la puerta roja. ¡Ay, mi madre! Y todo abre. ¡Oh, grandes licans, monstruos lupinos de las leyendas! Rezo porque devoren nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazo. A lidiar con los licans, ¿eh? Pero... Ok, cerradura fácil de forzar. La verdad, hay que decirla. Los Lycans, después de haber visto la locura esa, los Lycans, siempre y cuando no salgan una lluvia de ellos, no me parecen tan pesado como la Dimitrescu esta y su castillo ahí. Vale, estoy medio perdidito, ¿eh? ¿What? Está cerrado por dentro. Esto está muy tranquilo aquí.
Pero aquí no estuve yo antes. Aquí. Esto tiene algo. Esto tiene algo. El que no tiene nada soy yo. Mierda. Ok, adiós. ¿Qué fue eso? Ay, Dios. ¿What? Sí, claro, yo estaba esperando que no me dieran bala para usar la excusa de que si no tengo bala, pues no va a haber enfrentamiento. What the fuck con esto? Animal de madera, cuerpo. ¿Y la cabeza? Hello. ¿Qué rollo con la soya esa roja? Estaba en descuento, era, en la tienda. De aquí vine, ¿no? Ok, ya desbloqueé una puerta ahí. Vamos a seguir viendo. Vale, eso es, todos los indico caminan por ahí. Oh my god. Y está aquí ya adentro conmigo, genial. Pues muy bien, amigo. Aprovechamos que falló. ¡Corre! ¿Dónde? Oh, ok. Perfecto. ¡Ciérrala, maldito puto! Muy bien, crack. Ahí te tengo, ¿eh? Ven, vente aquí. ¿What the? ¿Pero qué hace de este lado? ¿Cómo? Cierto que lo puedes apartar. ¿Alguien? ¿Alguien me explica? O sea, saltó, dio la vuelta o qué. Ay, Dios, loco. Yo quiero ser uno de los Lycans. Yo no quiero ser este mierda. Atrás. Puto putito, ven. L1 para apartar enemigo. No aparté ni madre. Vale. Lo aparté, pero al infierno. Ok, cerramos ahí. Y sin balas otra vez. Agárrate.
Ok. Esta parte aquí no la vi cuando andaba corriendo el Lickan. Ok, ¿para qué queremos cerrar puerta? Pues ni idea. Interactuar con la llave alada, no. ¿Algo más? Oh, que sigue por aquí, locos. Yo pensé que no... Por eso me mataron ahorita, porque yo pensé que después de aquí... Claro, es que en primera persona lo que les digo. Tiene que andar busca y busca. Girando la cámara todo el rato. No entre. Ok, vamos a seguir las instrucciones de momento. Está cerrado por dentro. Ok, mucha exploración y no encontrando nada. Parece que de allá para acá voy a venir en chinga, gente, corriendo. Me da a mí. Muy bien, me acaban de dar balas. Eso es mala noticia. Seis balas de escopeta. Eso es que vienen 16 enemigos. Mira por la ventana. Cero, siete, cuatro, no sé qué. Ven. ¡Coño! ¡Pero maldita escopeta, loco! ¡Dos años para fucking atacar! ¡Rómpele la maldita cabeza a este! ¿Qué le pasa? ¡No jodas! Si no tuve que cargar ni nada, ¿cómo la escopeta va a estar? O sea, ¿qué escopeta es esta? ¿De dónde sacaron esta escopeta? ¿Qué? En fin. Maldita lentitud, loco. Vale, la fucking clave es... 0704... ¿Qué es aquello ya? 08, 07, 04, 08. ¿Quieres dejar eso ahí? Una M1911. Yo espero que sea buena esta mierda. Y la famosa polea, gente. Manivela de gato. Y claro que van a venir más enemigos. ¿Qué se creen ustedes? Que esto fue de gratis. Espérate, 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 espérate. Pistola automática. Una... Un arma pequeña, fácil de manejar. Ok, equípame esta. ¿Ah? Equípamela. Ok, tengo que ponerle en acceso rápido. Ahí está. Ahora sí. Vamos a romper cabeza, chicos. Salgan.
Yo creo que me voy. No, porque aquí hay una polea con la que tengo que lidiar. Ok. Vengan. Saltan o algo esto. Una pena que no tengo bala de sniper. ¿Son cuánto? ¿Uno? ¿Dos? ¿Otro que suena por allá? ¿Tres? Ah, no, míralo ahí, de hecho. Uno, dos, tres. Tengo tres balas de escopeta más 7 de esta arma. No lo sé, amigos. De hecho, puedo crear más... ¿De Franco? No, de ninguna. ¡Oh! ¡Oh! Pues míralo aquí, crack. ¿Cómo aprovecho esa dinamita? O sea, esta mina. No contra uno, contra los tres. Oh my god. ¿Cómo me pegaste, puto asqueroso? ¿Por qué me agacho a la verga? Cago en el maldito perro asqueroso. Coraje me da esto, loco. Tan buen plan. Tan buen motherfucking plan. ¿Dónde verga estoy ahora? Ay, locos. Próximo guardado si me despego de esto. Porque estoy hasta la fucking madre. Es que es... ¿Qué porquería esto, gente? Venga, mátame. Asco, 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 asco que me da esto. Estos son super enemigos, loco. Estos son enemigos que tienen que estar en Devil May Cry o el dios de la guerra, loco. Esto no es para un principiante como Ethan con una pistolita que las balas parece que estas se le van por el culo, parece las balas a estos enemigos, locos. ¿Qué es esto? En serio, ¿qué es esto? Mira. Es que, wow, le pegas una bala y vienes y te ponen toda la puta cara ahí. Mira. Vaya asco, amigo mío. Mira. Mira, mira, mira. Es que... Vaya basura esto, gente. No, hombre. ¿Qué disfrutable es esto? O sea, ¿soy un fucking inútil aquí? Madre mía, locos. ¿Qué fucking protagonista más inútil este, gente? No mames. No puedes hacer ninguna fucking estrategia, nada. ¿Qué es esto? Cuchillo prácticamente una porquería aquí. Una porquería, hermano.
Venga, seguimos. Yo no hago más que frustrarme con este juego, chicos, ¿eh? Si han notado. Ay, Dios. Creo que ese es el primer Resident Evil, gente, que el que menos he disfrutado de todos es este. Es que no importa la vuelta que le des. Igual te revientan, no importa, loco. Wow. Venga, es que no sé, gente. Creo que voy a dejar directo aquí. Este juego no lo puedo jugar más de 2 horas. Ya me di cuenta. Más de 2 horas ya no... Me harta. Ya me acabo de dar cuenta que más de 2 horas es mucho. De a poquitas porciones tengo que ingerir este juego. Cero siete, 04. Si ¿Sí podía crear otra mina? Espérate. No. Lo que sí puedo crear es más medicina. Vale. Años para pegar la escopeta esta, ¿eh? ¡Oh!
sin bala. Ay, Dios. Qué asco me da. No. Venga, gente, ahí lo dejo. Que se guarde donde se quiera guardar. Este, yo creo que para mí, de momento, ha sido el peor Resident Evil que yo he jugado. Para mí. Es que no me está divirtiendo nadita. Nadita, su mecánica, nadita. O sea, que tú seas tan inútil con enemigos normales que les metas 5, 6 balas y los enemigos ni reaccionen a ella, no. Yo sé que estoy en la máxima dificultad, gente. Pero la máxima dificultad se debe de basar en no conseguir tantas balas y tantas cosas, no en lo que aguante un enemigo. O sea, eso es algo muy obvio en un Resident Evil. La máxima dificultad no se basa en la vida que tenga el enemigo, sino en las balas, en las provisiones que te ayudan. Pero bueno, mejor ni digo más, ahí lo dejo. Ya, es que con este juego especialmente no me puedo pasar de las 2 horas, porque es que no lo aguanto, no lo resisto más de 2 horas el juego. Así de simple, me termina hartando. En el normal es lo mismo, o sea, en normal también es lo mismo. Es que yo no sé, o sea. Entonces se basaron en meterle más vida a los enemigos, más daño, en vez de basarse en menos balas. Yo no sé, gente. En fin. La cosa es que no estoy disfrutando así tanto. A ver, sí lo quiero continuar por la historia y que la historia tampoco es que me esté enganchando tantísimo, ¿eh? Vamos a ser honestos. Yo les soy honesto a ustedes. A mí me da igual que sea un Resident Evil como si sea un dios de la guerra. Si el juego a mí no me está pareciendo una obra maestra, no me parece, ¿eh? Gráficamente genial. Primera persona no lo tolero. Y creo que todo se basa ya ahí en el primera persona y en lo que aguantan los enemigos, porque no es tanto las provisiones, me da igual si quedarme sin balas, ¿sabes? Pero entre la combinación de primera persona y luego lo que aguantan estos... El cuchillo es prácticamente imposible. El cuchillo... O sea, en la mayoría de Resident Evil el cuchillo es... O sea, claro, te expones más al estar cerca de los enemigos, pero el cuchillo hace lo suyo. Aquí no, aquí el cuchillo no hace lo suyo. Si te acerca demasiado un enemigo, tú no sabes si está en el lado tuyo derecho o en el izquierdo, si se te mueve, o está en tu cabeza, o está detrás de ti, no sabes. Porque al juego, el juego ser primera persona, te desorienta totalmente. O sea, En fin, de a poquito, gente. No puedo intentar con este juego avanzar más. Por más ganas que tenga, 2 horas, lo tolero. Lo tolero hasta ahí, pero no. No estoy viendo la gran obra maestra que es este juego, la verdad. Al menos yo. Es lo que yo creo, Soujiro, también. Es lo que yo creo. Que se base más en escasez de munición, la dificultad y de provisiones, ¿verdad? Que te ayudan en el juego, claro que sí, las curas y todo eso. En vez de la frustración del daño. Pero si es normal, es así, significa que el juego así lo hicieron, ¿sabes? De que ahora no son zombies, ahora son más fuertes, son Lycans. Es como tener un Resident Evil con pura rana. La rana esa mutada que te salía en los clásicos. Pura de esa. Que no haya zombies, que nada más te salgan puro de eso. No hay como un balance aquí. Aquí es puros Lycans. Y esos Lycans son más cabrones que la misma rana esa, los Hunters. Son más cabrones que los Hunters, imagínate. Pero bueno, gente. Poco a poco. También trae el Chivalry. Sí, a mí el Chivalry... Tenía ganas de traerlo, como dije hoy. Tenía ganas de traer el Chivalry y el... O el Dead by Daylight, uno de esos dos juegos. Pero por compromiso con ustedes, dije, bueno, tengo días que no le traigo Resident Evil. Déjame traérselo porque luego se me enoja o creen que voy a abandonar la serie. Pero
Este juego, yo les soy sincero a ustedes, como si lo estuviese jugando el día 1. El juego a mí no me ha enganchado. Hasta ahora no me ha enganchado. No es como que, uy, tengo que ir a casa a streamear Resident Evil. No me he sentido así con este juego. Si no tuviera hambre, de hecho, seguiría con otro juego, compartiendo con ustedes. Pero ya tengo hambre, gente. Tengo que despegarme de aquí. Tengo una partida que me tiré ayer de Dead by Daylight. Está tan épica que la guardé. Y no sé si ponerle mi reacción a la partida, a comentarlo. Porque fue una partida que jugué y no estaba grabando. No fue para grabarla. Pero me salió tan épica. O sea, fue una partida con un final tan épico que la guardé. La guardé ahí con el SharePlay. Regresa Alfa. No, es que va a ser muy tarde ya. Después de esta hora, muchos de ustedes ya es muy tarde para... O sea, muy tarde, bro. Mañana es otro día. De hecho, mañana podría streamear. Si no me acuesto hoy muy tarde, podría streamear temprano. Como a eso de las 12 del mediodía, de mi hora. Tienes que conseguir el cuchillo OP. Este es el chafita. Ah, aquí hay otro cuchillo mejor. Bueno, chicos, gracias por estar ahí presentes. Saludo a la gente que se ve en el directo resubido en YouTube. Discúlpenme ahí la toxicidad o mi sinceridad. Pero creo que al fin y al cabo, yo apreciaría más a un streamer que me diga la verdad, que no me ande con mamada de que porque el juego es nuevo o porque es un Resident Evil no lo voy a tirar mierda. No, a mí me da igual, como les digo, de que sea hasta un dios de la guerra. Si algo no me parece, no me parece. Y sí, yo he... O sea, una cosa, yo me cabreo. Hay juegos que me cabrean y digo, ah, puto juego de mierda, ¿verdad? Pero luego ando ahí enganchadísimo al juego. Este, se lo digo, no me ha enganchado nadita. La historia, ¿verdad? El personaje, me da hueva el personaje. Ethan, en el 7 también me dio hueva. En el 7 lo disfruté mucho más que este, eso sí. No sé qué tenía el 7 que este no tiene. Tendría que volver a recordar todo lo del 7. El 7 tenía... No sé, tenía ese algo que te enganchaba. Con la familia Baker tenía ese algo que este todavía no lo tiene para mí. Algo que yo quiera volver a jugarlo. O sea, que diga, oh, wow, déjame continuar la historia esta, que está muy épica. El 7 sí lo tenía eso, El 7, aún siendo primera persona, tenía... Es que no recuerdo bien la experiencia con el 7, pero si yo volví a jugar el 7 nuevamente, a hacer un speedrun y todo, fue porque el juego no me disgustó del todo, ¿eh? Si me hice un speedrun del juego. Y era primera persona. Entonces, yo le tiro mucha mierda a este por ser primera persona, pero a lo mejor hay algo más. Hay algo más. Porque en el 7... Ah, ya, los enemigos. Estamos hablando, sí, era primera persona. Pero la clase de enemigo que te salían eran enemigos lentos. Eran los enemigos esos negros que se te iban acercando así poco a poco, ¿verdad? Ahí se sentía más Resident Evil. O sea, los enemigos no son unos super mutantes como aquí. Estamos hablando de que estos Lycans, hermano mío, te saltan, te vienen en grupo, son muy rápidos. O sea, como que no va con el primera persona. Aquí, con este tipo de enemigo, tenían que ponerte mínimo el dash de Jill. ¿O era Claire? Claire. El dash de Claire del remasterizado del Resident Evil 2. ¿O era en el 3? Creo que era en el 3. Que tenía como un dash, un chungo, ¿verdad? Que se hacía. Ahí hubiese estado genial, pero pues con el primera persona no queda tampoco.
Estamos de acuerdo. Estoy buscando la manera de balancear esto porque es que hay algunas cosas que no van con el primera persona. Pero bueno. Creo que en el Resident Evil 7 los enemigos eran como más realistas y la familia tenía una personalidad que te encariñas. Tanto que dan ganas de matarlos. Sí. La escena esa con la familia, o sea, tiene su parte graciosa y sí, los personajes sobresalen mucho más, los villanos. Bro, hay que mejorar las armas, también influye mucho. Ya, yo me he restringido a mejorar las armas por lo mismo de que ustedes me dijeron que habían mejores armas. Entonces conseguimos una pistola, que a lo mejor esa sí la puedo mejorar, ¿no? Y a lo mejor mejora mi experiencia con el juego. ¿Qué jugarás mañana? Posiblemente juegue DVD o el Chivarri. Uno de esos dos. O los dos. Una hora uno, otra hora otro. Esos juegos sí tengo ganas, de hecho, de hacer más de dos horas. Pues esos son juegos que sí se me va el tiempo muy rápido. Bueno. Sí dan armas mejores, pero el juego está pensado para ir mejorando cada arma poco a poco. En eso también estoy de acuerdo, Luis. Sí tiene toda la razón, porque la mayoría de ustedes se jugaron el juego, se lo vieron, y pues ya saben que va a haber mejores armas. Pero si yo no me llevaría de ustedes, iría mejorando las armas. Yo hubiese mejorado poquito el rifle, poquito la escopeta, posiblemente la pistola también. Y sí se hubiese notado un poquito más también. Porque ahora es como si estoy haciendo un challenge sin mejorar las armas. Y te cagas de risa también. Claro, amigo. Es que eso es lo importante, gente. Este juego es de a poquito, chicos. Hay juegos así. Que tengo que jugarlo de a poquito. Si no, me termino frustrando. Nada, chicos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí presente. Estén pendientes al Twitter. Mañana le damos ahí a no sé a cuál de los dos o a los dos, el Chivarri, Resident Evil. No. Resident Evil no. Dead by Daylight. Resident Evil vendría cayendo ya pasado mañana. Mañana es viernes. Vendría cayendo el sábado por ahí. Sí, el sábado es perfecto el sábado porque estamos libres el sábado. El sábado es perfecto para un Resident Evil. Descansado el alfa. Venimos muriéndonos de la risa ahí. Así que nada, chicos. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí. Gracias por soportar lo tóxico. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hola, YouTube. Y adiós. Ahí nos vemos. ¡Yeah! There's no heart beating inside your chest. It's vanished.